haciendo un anuncio a través de este momento hacia la prevención de un tema que es muy importante que tomemos conciencia todos como sanpedrinos. Por eso estamos gran parte de gabinete, gran parte de todos los responsables de las áreas para, vuelvo a repetir, para hacer énfasis en la importancia que tiene que ver con el prevenir este tema que es específicamente el dengue. Se comienzan a hacer un montón de una serie de acciones que tienen que ver con cada una de las áreas del municipio, justamente no para estar trabajando sobre hechos y sobre lo urgente, sino para estar promoviendo todo lo que es la prevención. El dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de un mosquito. Este mosquito no es un mosquito común, es un mosquito especial que se llama Aedes aegypti, y que esta enfermedad viral se contagia de una persona infectada. El virus le pica en un periodo de epidemia, si contiene el virus en la sangre, el mosquito le pica y de esta manera contagia a otra persona. Es decir, no se contagia de persona a persona, ni por compartir alimentos, ni por abrazarse, ni por besarse, simplemente a través de este mosquito vector. Este mosquito vector es un mosquito de hábitos domiciliarios. ¿Qué es lo que sucede? Se deposita las larvas, desde los huevos y las larvas que crecen justamente en los domicilios y en las aguas que pueden quedar estancadas en los domicilios. Tanto sea en los diferentes recipientes que pueden acumular agua, por ejemplo, en los floreros, en las macetas, en las portamacetas, en baldes, en botellas, en neumáticos. En todos los cacharros nosotros podemos llegar a tener en un domicilio, en un patio, como de agua estancada, en las piletas en desuso, por ejemplo, en los estanques, y de esta manera prolifera el mosquito. Y por supuesto, lo que se dice siempre es que sin mosquito no hay dengue. Entonces, justamente la acción que estamos implementando es prevenir y promover la ausencia de este mosquito a nivel domiciliario con la participación de toda la comunidad. El fin de semana vamos a arrancar en una zona comprendida entre Avenida Sarmiento y Rómulo Naón, y entre calle 3 de Febrero y La Barranca. La idea de esta campaña de catalización es primero fomentar que la gente también participe de este tipo de procesos, ya que el Estado en este caso puede facilitar el hecho de realizar el descacharrado, pero no podemos ingresar en sus casas, por lo tanto no podemos llegar a prevenir la presencia de este insecto. Entonces tratamos de fomentar que la gente participe, tratamos de acercar información junto con las camionetas y los camiones, van a ir folleterías, la cual se le va a explicar cómo vamos a hacer, cómo es la enfermedad, cómo se previene. Vamos por otro lado a ampliar el mapa que tenemos entomológico de la ciudad, porque le solicitamos a la gente que los cacharros que tengan con acúmulo de agua y que vean que puede haber presencia de larvas, que no los tiren, que los permitan tomar esa muestra. De esa manera ampliamos un poco el mapa entomológico que ahora hemos armado con respecto a las larvitrampas que nosotros hemos colocado.